vista por los personajes que son figuras humanas de carne y oso, no máscaras ni ideas, evitando la presentación descarnada de cualquier doctrina. Pero tenemos que contradecir al autor cuando asevera que, por caso, en Ilustrísima, cito, tenía muy claro que no quería hacer una novela ideológica, sino una descripción de los feitos, los que se podía hacer la interpretación que se quisiese.